copas de agua que van a entrar. Eso significa que hoy comenzamos, aunque de repente vamos a ver que viene el agua nuevamente, pero vamos a sacar la basura grande. La basura grande me refiero, para que todo el mundo nos entienda, colchones, muebles, refrigeradora, estufas, porque ya no trae más, lo que trae es piedras, lodo, y hay que sacar, aquí en los lugares hay demasiada basura. Mañana, esperando después que, si gracias a Dios no se mete el agua, igual vamos a empezar el operativo hasta dejar limpio la lima, a dejar limpio el progreso, Villa Nueva, Potrerío, Pimienta, todo aquel municipio que nos pida la ayuda al Estado. El presidente ha sido muy claro, hay que respetar las autoridades locales, que también las transferencias que le dan a cada municipio, también para que ellos nos tienen también equipo para poder ayudar a este tema de limpiar volver a llenar si no sacan esto pronto, lo más grande. Pero ahora llevó más lodo que la primera, pues la familia está, pero pues, normalmente Dios, pues salud, bienestar, pues es lo material que vuelve a hacer, la vida que la vuelve a hacer. Se echar para adelante y ahí solo Dios sabe hasta qué día vamos.
mucha atención a las instrucciones para que nos organicemos y estemos listos para el inicio del evento. Muy bien, invitamos.
Eduardo Borja, alcalde de la Vista Brasil. Acá se cuenta que esta es la idea del presidente Hernández Aguilar de Díaz por tratar la supervisión de su contrato. Bueno, creo que se queda en el presidente con la Vista, esta zona de Cantarrana, y luego preguntar por la zona nuestra, que creo que de alguna manera podemos explicar la situación que pasó en nuestro municipio, al igual que nuestro señor alcalde, y entonces tratamos de tomar alguna medida para poder apoyar la parte productiva, porque es la parte que más nos preocupa, que cada municipio creo que es el corredor de valle, que ha perdido mucha zona de destrucción, y eso es lo que tiene que pasar con acá, en este momento, y de alguna forma para poder ayudar a los productores. ¿Y esa campaña de nuestras ¿qué le parece a usted? Bueno, pero no puedo llegar a las cuestiones prácticas, ¿verdad? Porque al igual que nosotros estamos dedicando a los productores de agua, los productores que hicieron las cosas, para que nos puedan ayudar, para que nos puedan ayudar a las respuestas, a las soluciones, para poder desarrollar. Y esto nos lleva a pendientes que necesitamos verlo en la parte práctica para que el profesor se sienta motivado y bueno, en este momento es cuando más necesita y creo que es el momento para poder apoyarlo. En cuanto al tema de esta supervisión, ¿de cuánto es la inversión para la oficina ejecutada? Bueno, nos dice el compañero alcalde de Cantarrana que ellos aquí realmente necesitan cerca de 20 millones para poder hacer un vado grande esto y bueno, la parte productiva también se les ha dañado y creo que todo el país está dañado, pero bueno, hay cosas que de inmediato se pueden solucionar y ellos aquí necesitan para poder comunicar varias aldeas y poder estar aquí en su municipio. Asegurándonos que estos trabajos se muevan rápido, porque toda esa zona allá arriba es una zona cafetalera. Y eso es importante para nosotros, que la producción, la economía no se detenga. Y de igual manera, diciendo a los alcaldes que algunas de estas tareas tienen que hacerlas ellos. Claro, no de esta dimensión, sino otras cositas que a ellos les van saliendo. Muchos proyectos de agua que se han deteriorado, ellos están apoyando. Y nosotros también haciendo nuestra parte. Así está en miles de lugares en el país. Pues tenemos que tener consideración de que primero hay que verificar los pasos. Así es. En la UNA no podrían entrar a las máquinas porque ponemos en riesgo la vida de las personas. Eso pues es importante considerar. Es primero habilitar el paso y después una construcción de orden permanente, pero con parámetros diferentes ahora, porque ahora llueve más y esto que nos ha enseñado las últimas tormentas es que no podemos seguir con las mismas dimensiones de agua. Tiene que ser algo adaptado a la nueva realidad. Señor presidente, ¿qué sigue después de este proceso de reconstrucción? Bueno, primero el tema de lo que es la asistencia humanitaria, luego el tema de lo que es la parte de limpiar los caminos, habilitar los pasos, de eso se trata. Luego el otro elemento es armar la hoja de ruta para la reconstrucción sostenible de Honduras. Ahí ya vamos adelantados. Ya hablamos con los presidentes de Centroamérica, ya también tuve una reunión con todos los presidentes de los bancos multilaterales del mundo que apoyan a Centroamérica. Hoy ya recibí la llamada del presidente Pedro Sánchez de España, ya afianzando que España va a ser nuestro interlocutor con la Unión Europea, y hablé con el embajador de la Unión Europea aquí para que también hagamos un esfuerzo con ellos, con otros países de la región. Ayer recibí la llamada del presidente Iván Duque, se va a sumar a pedir que Centroamérica sea declarada como zona más afectada por el cambio climático. Y el 30 tengo una conversación con todos los presidentes de Centroamérica, pero con el secretario de Naciones Unidas. Y así accesar a los fondos verdes del clima. Porque eso nos va a dar garantía de que vamos a tener recursos.